Y hoy en Voz Media les contamos que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, informó que se iniciará un procedimiento para declarar en desacato al director del FBI, Christopher Wray, por no cumplir con la entrega de un documento que alega que Joe Biden estuvo involucrado en una trama de soborno. También les revelamos que el socialista, conocido por ser un activista radical de izquierda, Cornel West, se presentará como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2024. Sus prioridades serán crear una verdadera democracia, luchar por el fin de la pobreza, Medicare para todos y hasta disolver la OTAN. Y Paula Scalan, ex compañera del nadador trans, Lía Thomas, denunció en una entrevista con Matt Walsh del Daily War la intimidación a la que son sometidos los deportistas que no están de acuerdo con las políticas de género de la Universidad de Pensilvania. El caso se remonta a 2021, cuando Will Thomas, ahora Lía, cambió del conjunto de natación masculino al femenino. En ese momento, las autoridades silenciaron las quejas del equipo sobre la inquietud que tenían por tener que compartir vestuario con un hombre. Recuerden que pueden ampliar estas y más informaciones en nuestra web voz.es. Voz Media, hablamos como tú.